Para acabar con la genética mendeliana, vamos a ver el último tipo de herencia, que se llama herencia ligada al sexo. Si recordamos esta imagen, que era un cariotipo, es decir, los cromosomas, concretamente un cariotipo humano, si son los cromosomas humanos ordenados por tamaños, por parejas de homólogos, tenemos 22 parejas de cromosomas no sexuales, que se llaman autosomas, y una pareja de cromosomas sexuales o heterocromosomas. Estos cromosomas sexuales pueden ser, como en este caso, X e Y, que es un chico, un hombre, o 2X, que sería una mujer, una chica. Si nos fijamos en el detalle de los cromosomas sexuales, vemos que tenemos unas regiones homólogas, tenemos unos pequeños trozos en los dos extremos que son homólogas, es decir, que son iguales, que tendrían genes iguales. Pero tenemos una gran parte central, sobre todo el cromosoma X, porque el cromosoma Y es muy pequeñito y casi no tiene genes interesantes. El cromosoma X es muy grande, tiene muchos cromosomas, perdón, tiene muchos genes que son únicos y que no están en el cromosoma Y. Entonces, estos genes que hay en el cromosoma X, la herencia que produzcan, se llamará herencia ligada al sexo. En un árbol genealógico, ¿cómo se detecta esto? Este árbol genealógico, por poner un ejemplo, es la herencia de la hemofilia, que es un carácter ligado al sexo, y antes de saber qué es eso, en un árbol genealógico se detecta porque afecta principalmente a varones. Como veis en este árbol es el árbol genealógico de la enfermedad de la hemofilia en la familia real española. Este de aquí de la derecha de abajo es el, bueno, aquí pone Príncipe Felipe, es el rey Felipe VI actual, este el Juan Carlos I, el rey emérito anterior. Si nos remontamos un poco, pues tenemos este gran árbol donde vemos que han habido algunos casos de hemofilia. Concretamente, si este es el rey emérito Juan Carlos I, este era su padre, pues bien, un tío del rey Juan Carlos I era hemofílico, y si remontamos un poco vemos que hay diferentes los cuadraditos, como ya hemos nombrado anteriormente, son hombres, los círculos son mujeres, blanco, cuadrado blanco es hombre no hemofílico, círculo blanco es mujer no hemofílica y círculo a rayitas es mujer portadora, lo que pasa que es no hemofílica. A todos los efectos es una persona, una mujer no hemofílica. Considerando que esto es una mujer no hemofílica, vemos que en un árbol genealógico tan enorme como este, donde ha habido bastantes casos de hemofilia, solo se ha producido en hombres. Cuando vemos un árbol genealógico de este tipo, rápidamente sabemos que esto es herencia ligada al sexo, porque solo se produce, o principalmente se produce en hombres. No se puede producir en mujeres, sí que se puede producir, pero ahora veremos que es una cosa muy rara porque se tienen que dar unas condiciones especiales. Se puede producir en mujeres. Los dos caracteres más conocidos de herencia ligada al sexo son la hemofilia, como vemos en este caso, que es una enfermedad de la sangre que hay un defecto en un factor de coagulación y la sangre no coagula adecuadamente, por tanto, cuando te haces una herida, empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar y te podrías desangrar. En la actualidad, la hemofilia no es mortal porque hay un tratamiento médico que es que te vas de cada cierto tiempo al hospital, te hacen una transfusión de plasma con el factor de coagulación. Por tanto, tú tienes de manera artificial ese factor de coagulación y tu calidad de vida es razonablemente normal. En la antigüedad, la hemofilia era mortal, porque en una sociedad donde podía haber una actividad rural, una persona que se dedica al campo, antes o después hace una herida seria. Esa persona con una herida seria se podía desangrar y morirse. Ya no digo yo si ibas a una guerra o tenías una situación un poco mínimamente peligrosa, a la primera herida mínimamente seria, te desangrabas y te morías. En la actualidad, pues no pasa esto. Hay otra enfermedad parecida, bueno, parecida no, que también es herencia ligada al sexo,
y que se conoce que es el daltonismo, que es un defecto en la vista que hace que no veas bien los colores. Por ejemplo, hay un daltonismo muy conocido, hay varios tipos de daltonismo. Hay un daltonismo muy conocido que no diferencias entre el color naranja y el verde, los ves iguales. No es mortal, evidentemente, y por tanto, en la antigüedad, pues sobrevivirían mucho mejor estos, los daltónicos, que los hemofílicos. En la actualidad, claro, hay más presencia de daltónicos que de hemofílicos en la sociedad, en los humanos, porque como el daltonismo no era mortal, a no ser que te murieras de un atracón de fruta verde, que no es el caso, es una broma, ¿no? No tenían ninguna repercusión el daltonismo en la vida de las personas, pues el daltonismo ha sobrevivido. La hemofilia, la selección natural, la ha ido eliminando y por tanto es más rara. Vamos a ver cómo se heredan estas dos enfermedades, que se heredan exactamente igual. Para explicar la herencia de los caracteres ligados al sexo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo serían los descendientes de un hombre no hemofílico y una mujer no hemofílica, el padre de la cual sí que lo era? Recordemos lo que hemos comentado de los cromosomas sexuales, y una herencia, un carácter ligado al sexo sería un carácter que se encuentra en el cromosoma X. En este caso, la hemofilia se encuentra en una región más o menos por aquí, debe ser una región por aquí, tenemos un fragmento de ADN que codifica tiene el gen responsable de que tiene el defecto de la hemofilia. El gen correcto pues produce las proteínas correctas y produce un factor de coagulación correcto, y el defecto lo tenemos aquí. Por tanto, no tiene nada que ver con el cromosoma Y. Vamos a ver ahora cómo pondríamos esto. Al hacer la tabla genotipo-fenotipo, nos pondríamos separados hombres de mujeres. Primero empezaríamos con las mujeres. Las mujeres podrían ser mujeres con los dos cromosomas sexuales correctos. Las mujeres podrían ser mujeres con los dos cromosomas sexuales normales, mujeres con un cromosoma sexual normal y uno con el defecto, perdón, que había puesto del daltonismo, de la hemofilia, o mujeres con los dos cromosomas con el defecto de la hemofilia. Los hombres podrían ser un hombre con el cromosoma X, con el cromosoma X sin el defecto de la hemofilia, o un hombre con el cromosoma X con el defecto de la hemofilia. En este caso, el cromosoma normal domina sobre el cromosoma defectuoso. Mejor dicho, el gen normal domina sobre el gen defectuoso. Cuando representamos una X como esta, en este caso una X como esta, estamos representando el gen normal, sin defecto. Aquí estamos representando el gen con el defecto. Entonces, esto y esto darían mujeres no hemofílicas. Esto daría mujer hemofílica. Esto daría hombre no hemofílico. Esto daría. Aquí tenemos una curiosidad, y es que solo con un cromosoma, solo con un gen afectado, tenemos la enfermedad, porque no tenemos, como en este caso, un cromosoma, un gen sano que domina sobre él. En las mujeres se puede dar el caso de mujer, en este caso mujer enferma, cuando tiene los dos, como son recesivos, da mujer enferma. Podemos tener mujer sana,
O podemos tener lo que se llama mujer portadora. Esto, como estamos hablando de sexos, esto serían mujeres, esto serían hombres. En los hombres no existe portador porque el hombre es o normal o enfermo directamente. No existe la opción de que haya un cromosoma con el gen sano que oculte, ¿eh? Vamos a ver, ¿esto qué repercusión tiene? Nos pondríamos el árbol genealógico para ver qué ha pasado en esta familia. Nos ponemos el hombre, nos ponemos la mujer. Nos ponemos, esto es lo que nos preguntan, y nos ponemos los padres de la mujer, que son los datos que nos dan. Nos dicen que el hombre es no hemofílico. Si miramos la tabla, solo puede ser de una manera, solo puede ser de esta manera. La mujer es no hemofílica, puede ser, sabemos esto. Y el padre de la mujer era de esta manera. Era hemofílico. La madre, si no nos dicen nada, era no hemofílica, lo que no sabemos si era portadora o no. Claro, si es una. Cuando hablamos de este individuo, del individuo, recordad cómo se nombraban los individuos de una genealogía. Esta es la generación 1, en números romanos. Esta es la generación 2. Este individuo sería el individuo 2 en números romanos, el individuo 2, 2. Esta es la manera de nombrar a este individuo, ¿eh? La mujer, esta mujer, al ser mujer, tiene dos cromosomas X. Uno lo ha heredado de la madre y del padre. Ha heredado necesariamente un cromosoma X, que es el defectuoso. Cuando el padre es daltónico o hemofílico, se lo pasa a sus hijas. A los hijos no, pero a las hijas sí. Vamos a ver esto lo veremos luego, que a los hijos no. Como es una mujer, solo puede haber heredado el cromosoma X, este cromosoma X defectuoso del padre, por tanto sabemos cierto que es este caso. Es una mujer portadora. Entonces, ¿cómo serían los descendientes de estas personas? Vamos a hacer el cruce aquí abajo. Nos vamos a hacer un poco de sitio. Bajaremos la tabla genotipo-fenotipo. Tendríamos un hombre normal, en el sentido de no afectado, ponemos la X del cruce un poco más pequeñita, y tenemos una mujer portadora. Ahora, esto sería la generación paterna. Los gametos, en este caso, tendríamos que este hombre haría dos tipos de gametos y la mujer también dos tipos de gametos. Podrían ser gametos que tuviesen un cromosoma sexual normal, cromosoma X normal o un cromosoma X afectado. Y la F1, que es lo que nos preguntan, podría ser el resultado de este cruce, podría ser el resultado de este cruce, el resultado de este o el resultado de este. Al dar los resultados hay que darlos por separado hombres de mujeres. Y ahora diríamos, estos son mujeres, estos son hombres. Nos separaremos los resultados, diríamos, de las mujeres, resultado 100%. No daltónicas, no hemofílicas.
en los hombres. Diríamos, veríamos aquí arriba, que el 50% de los hombres serían no hemofílicos y el 50% sí hemofílicos. En este, solo en este ejemplo ya vemos que de dos personas no hemofílicas puede salir la mitad de los hijos varones hemofílicos. Vamos a ver otro caso. Ahora, el hombre es el hemofílico. Una mujer, un hombre hemofílico y una mujer no hemofílica, y ya ponemos la condición de no portadora, suponiendo que supiéramos su genotipo. Sería el caso contrario que hemos visto antes, en el que uno sí, uno no, pero el que sí que es, el que sí que es hemofílico es el hombre. Si miramos, un hombre hemofílico lo solo puede ser de una manera, no tenemos que averiguar nada. Una mujer no portadora es una mujer con los dos cromosomas normales. Ahora, los gametos. Los gametos, en este caso, tendríamos dos gametos posibles, este y este. Y la mujer solo podría hacer óvulos con el cromosoma, con un cromosoma sano, porque no tiene otra cosa. Y en la F1 veríamos que obtenemos o bien mujeres portadoras o bien hombres sanos. El resultado lo tendríamos que dar por separado. Diríamos, 100%, el resultado sería 100% de las mujeres no hemofílicas, 100% de los hombres no hemofílicos. En un resultado, si no nos piden otra cosa, no tendríamos que nombrar si son portadoras o no, que realmente aquí serían todas portadoras. Para acabar los ejemplos de herencia ligada al sexo, vamos, en este caso, en lugar de hemofilia, vamos a hablar de daltonismo. Si os fijáis aquí a la derecha, he cambiado las H's por D's, pero es exactamente lo mismo. He puesto aquí no daltónica, daltónica, ¿eh? Y he puesto un ejemplo como el del principio, pero un hombre daltónico y una mujer no daltónico, el padre de la cual sí que lo era, no es exactamente como el del principio, porque el del principio era un hombre no daltónico y una mujer no daltónica. En este caso, vamos a ver, esto de que habíamos comentado, en alguna ocasión se me ha comentado, las mujeres no pueden ser daltónicas o hemofílicas, sí que lo pueden ser, pero tiene que ser una peculiaridad, como en este caso que veréis que el gen defectuoso le viene por parte del padre y por parte de la madre. Vamos a ver este cruce. Me pongo el árbol genealógico y ahora empiezo a poner lo que sé. El hombre es daltónico. Este hombre lo tenemos claro. Es de esta manera. La mujer es no daltónica. Pues volvemos a hacer lo mismo, no daltónica es así, el padre de la cual, bueno, como es el mismo ejemplo, voy un poco más rápido, el padre de la cual sí que lo era. Por el mismo razonamiento que antes, el padre solo le puede haber transmitido, bueno, la madre habíamos quedado que era así, el padre le tenía que haber transmitido el gen defectuoso y por tanto partíamos de este cruce. Vale, ahora nos pondríamos aquí el cruce, que tendríamos... Vamos a subirnos esto un poquito, no, tampoco hace falta demasiado, así nos serviría. Nos pondríamos aquí la generación paterna, que sería, bueno, paterna sería el cruce que nos dicen, es el hombre que nos habían dicho y la mujer que hemos averiguado su genotipo.
Ahora, este es el caso que digo yo que es raro. Porque estamos hablando de una familia en que tanto el hombre como la mujer llevan un cromosoma, un gen defectuoso para daltonismo o hemofilia. Pero bueno, como estamos poniendo un ejemplo. Tendríamos estos gametos y ahora veríamos que en la F1 tendríamos estos cruces. Si os fijáis, pongo tal como lo hemos puesto en la tabla genotipo-fenotipo, si habíamos puesto la D, la XD después, pues aquí la ponemos igual para no liarnos. Aquí pondríamos esto. Aquí vendrían los hombres. Y muy bien. Y los resultados de esto sería. Para las mujeres, veríamos que tenemos 50% de no daltónicas. Y un 50% daltónicas. Es decir, que sí que pueden aparecer mujeres daltónicas. Y en los hombres, pues tendríamos lo mismo. Bien, con estos ejemplos. Ya tenemos un poco de idea de cómo se hacen los ejercicios. En caso de que nos pidiesen tener en cuenta dos caracteres, calvicie y hemofilia o alguna cosa así, calvicie y daltonismo, pues este se utilizaría como una de las letras y la otra letra sería la otra que nos darían. Con esto hemos acabado los ejemplos más básicos de la herencia ligada al sexo.